una de las prioridades más importantes es la salud materno-infantil, o sea, la madre y el niño, la mujer embarazada y el niño, y necesitamos de nuestras parteras, que están distribuidas por toda la red, en los tres niveles de atención, en atención virtual y atención presencial, con capacitaciones continuas, con un recurso humano de excelencia, articulando con el resto de los equipos de salud. Hoy hemos tenido una jornada muy buena, muy productiva, donde también se homenajeó a la doctora Cristina Majul, que es un baluarte muy importante en el Ministerio, junto con, bueno, con la licenciada Tiburcio, que está colaborando, y con nuestras obstétricas. Tenemos que tener en cuenta que el equipo de salud está conformado con gran cantidad de profesionales, con distinta formación. Estamos hablando de médicos, enfermeras, parteras, kinesiólogos, los técnicos, también el personal de limpieza, los administrativos, todo un equipo muy importante, que tiene como fin último la atención de los pacientes. Y en este caso, de una embarazada que tiene dudas, que tiene temores, y queremos convertir al momento del parto en un momento de felicidad, de excelentes recuerdos, y por supuesto con lo mejor que es un niño que recién nace, de la mejor manera, con una mujer satisfecha, contenta, contenida, y una familia contenida. Ese es el resultado que buscamos y que estamos teniendo.